Y ahora sí, como lo habíamos anunciado, como todos los lunes con nosotros, nuestro columnista, el doctor Guido Brambila, cirujano plástico, a quien le trasladamos las preguntas de los televidentes y algunas otras cuestiones de interés. Como esto, yo contaba recién que Georgina Barbarossa se hizo una doble operación, doble cirugía estética, una lipo y se levantó, me parece que... La cola se levantó, me parece, no me acuerdo bien. ¿Eso se puede hacer así, un pack, sí, un 2x1? Si el paciente, no, 2x1, son dos cosas distintas. Claro. ¿No? Digo, dos en una uno operación. Uno más uno. Me... Claro, está bien, pero, sí, pero dos en una sola operación. Sí, se pueden operar, es común combinar generalmente del mismo estilo de cirugía. Por ejemplo, levantar las mamas y hacer una lipo, o reducir las mamas y hacer una reducción de abdomen. O, por ejemplo, combinar cirugía de párpado más lifting. Sí, uh-huh, se puede. No mismo procedimiento. Son complementarias, además, físicamente. ¿O? Son procedimientos distintos, pero se pueden hacer en el mismo momento. De esa forma el paciente aprovecha en un momento. Si está pensando hacerse dos cosas distintas y en el mismo procedimiento se hace todo. Pero requiere que el paciente esté en un buen estado de salud y tolere la duración de la cirugía, ¿no? ¿Cuánto puede durar una operación combinada así? Sí, pero 2-3 horas. Uh-huh. Depende qué tipo de cirugía. Doctor, tengo una hija de 15 años que ha desarrollado los senos de una manera exagerada. 15 años tiene. Yo tengo el mismo problema, pero por mi físico no se nota tanto. ¿Cuándo debo operarla? ¿Ahora o cuando termine de desarrollarse? Pregunta Gladys. Y si tiene 15 años es probable que siga desarrollándose. Uh-huh. O sea, todavía no terminó el desarrollo, la maduración sexual, de los de caracteres sexuales secundarios como son las glándulas mamarias. Así que es prudente que espere hasta los 17, 18 años que se estabilice. Y si está estable y tiene las mamas muy grandes, tendría que operarse. Porque tanto como cuando tiene poco como cuando tiene mucho, las chicas lo viven como un trauma. Sí, aparte le ocasiona un problema de salud porque es una sobrecarga de peso en la columna, le puede ocasionar desviaciones de la columna, dolores de espalda. Así que es prudente que haga una consulta, pero operarla ahora sería muy precoz, ¿no? ¿Es muy traumática esta operación, la de sacarse...? Hay un poco de dolor, pero se controla muy bien con los antiinflamatorios. Doctor, hace unos programas el doctor Brambila habló de la corrección de operaciones de nariz. A mí me pasó hace 20 años, tuve un accidente y me operaron, pero nunca quedé bien. Tengo 51 años, quiero saber si es complicada la corrección, pregunta Miriam de Villaguay. En general, los accidentes, los traumas nasales o... otro tipo, por ejemplo, la cirugía reparadora de nariz, o sea, ya después de un accidente o puede sacar un tumor de nariz, son las rinoplastias más complicadas, son las rinoplastias reparadoras. Pero sí, siempre es posible mejorarse, tendría que hacer una consulta y ver si hay algo para mejorar y qué es lo que él desea mejorar. ¿Y qué se puede mejorar de una nariz? Bueno, eso venía un poco a lo que hablamos el otro día de las indicaciones en la rinoplastia, o sea, es... hay rinoplastia de todo tipo, rinoplastia de aumento, por ejemplo, que hay una parte de la nariz que está hundida, se puede colocar un injerto de cartílago o otro tipo de material para rellenar esa pérdida de sustancia, aunque las más comunes son las rinoplastias de reducción, por ejemplo, un paciente que quiere achicar o reducir la jiba, el dorso nasal, o quiere afinar la punta, o quiere afinar las alas nasales. O sea, depende, generalmente la mayoría de las rinoplastias son de reducción. Son aumentos de determinada parte de la nariz que el paciente lo ve como un defecto estético y si coincide la indicación con el cirujano son las rinoplastias más comunes. Aunque hay algún tipo de rinoplastia que son de aumento, o sea que el paciente tiene un día alguna parte o una simetría que se puede rellenar con un injerto o realizando otro tipo de técnicas quirúrgicas. Tengo la impresión de que antes las narices operadas se notaban más, eran todas respingaditas, ¿no? Claro, eso lo hablamos también en otra oportunidad. O sea, la tendencia ahora, actualmente, es de producir una mejoría estética, pero un resultado natural. O sea, una rinoplastia que se note mucho, como una nariz operada, no se considera estéticamente agradable. Eso para la mayoría de los cirujanos actualmente. Antes era como, se tenía que notar, era como... Y se estilaba como que en realidad el ángulo entre la base de la nariz y el labio, en el hombre es recto, pero en la mujer es un poquito abierto. Entonces la punta de la nariz de la mujer es un poquito más respingada, un poquito más levantada. Se estilaba, sobre todo en las mujeres, reducir mucho el dorso nasal, levantar mucho la punta.
se notaba mucho que era una nariz operada, pero se notaba un resultado muy artificial. Claro. Eso actualmente no existe, digamos, está visto como una mala práctica. ¿Y es una operación, una cirugía fácil, es muy traumática? Es una cirugía que se hace bajo anestesia. Uh-huh. O sea que el paciente durante el procedimiento no duele nada. Uh-huh. En el postoperatorio puede haber alguna molestia, pero es mínima y se controla muy bien con analgésico. Hay pacientes que ni siquiera toman analgésicos. Sí es común por el trauma de la cirugía que se inflamen las mejillas, que se inflame el labio y que se inflame la piel de la nariz. Uh-huh. Entonces el paciente se ve un poco hinchado después de la cirugía, pueden aparecer algún moretón. Uh-huh. Es común que tenga alguna congestión nasal o que le cueste respirar en el postoperatorio, uh-huh, algún moquito con sangre, alguna costra. Esas son las molestias del postoperatorio. ¿Y cuánto tiempo dura después de la recuperación? Y la recuperación es, en algunos pacientes más rápido que en otros. Los resultados definitivos se ven al mes. El paciente empieza a ver los resultados una vez que cede toda la inflamación, ¿no? Uh-huh. Los primeros resultados que ve es cuando se saca sí, el yeso. Claro. Pero la nariz está inflamada, la piel está inflamada y la inflamación va cediendo día a día. Normalmente al mes ya va más o menos uno ve los resultados definitivos, pero la piel sigue desinflamándose hasta los 6 meses, hasta el año. Por eso hay que esperar un poco para ver los resultados definitivos de una rinoplastia. Doctor, como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y respondemos más preguntas, ¿no? Sobre este y otros temas. El doctor Guido Brambila con nosotros, como todas las semanas. Su especialidad es la cirugía plástica.